Muy buenas, campeones. Bienvenidos a un nuevo directo. Todavía me tengo que acostumbrar a la nueva cámara porque, como ya sabéis, estamos desde hace poquito estrenando nueva cámara. Esta es la nueva, la que me estáis viendo, y esa era esta de aquí. Esta es la vieja. Como veis, antes estaba arriba, ahora está aquí debajo. Entonces, por instinto, miro abajo. Digo arriba, miro arriba y, bueno, tengo que acostumbrarme de nuevo a mirar abajo. Pero oye, se ve bastante bien, ¿eh? No me lo podéis negar. O sea, vamos a comparar antes de empezar así para que veáis la diferencia, ¿eh? ¿Eh? Se nota, ¿eh? Madre mía. Muy buenas, Alexander, bienvenido. Anda, mira, curioso. Bueno, vamos a quitar la vieja, vamos a dejar la nueva y a ver si poco a poco me voy acostumbrando a mirar abajo mientras me compro un trípode o algo así para poner la cámara ahí de arriba, que es donde me gustaría que estuviera. Hoy tenemos tarde de zombies. Tenemos una tarde interesante donde vamos a probar el nuevo DLC que se estrenó pues el jueves, creo, de la semana pasada. Coincidió con el lanzamiento del Modern Warfare 3, la campaña, no el multijugador. El multijugador lo tendremos este viernes, que intentaremos traerlo al canal en Twitch y aquí también en YouTube. O sea, estamos en los dos lados retransmitiendo, como podéis ver aquí. Tenemos a Lily, tenemos a Dask. Bienvenidos. Y este DLC, pues, no lo pude jugar el jueves porque estábamos probando ese Modern Warfare descafeinado, ese Modern Warfare 3 que nos presentó esto, bueno, Activision Blizzard, Infinity War. Dejando eso de lado, vamos a centrarnos en este DLC, que al parecer tampoco es la gran cosa. Ya sabéis que yo no soy muy de jugar a los DLCs, pero teniendo en cuenta que tengo la edición Premium Máxima Deluxe Edition, de estas que te viene con Season Pass, te viene con todos los colores, skins y mierdas, pues dije, bueno, vamos a hacer la excepción. Se ve interesante. Otra cosa es que lo sea, que no lo es al parecer. Pero bueno, vamos a ver. Se nota el cambio. Muy buenas, Treco, coño, bienvenido, hombre. A ver, se ve más guapete aquí. Porque lo veo más cerquita. Saludos desde Puerto Rico. Muy buenas, Alex, Edgar, bienvenidos. Tiempo sin vernos, sí, es verdad, Treco. Tiempo sin vernos. Un saludito desde México. Es la primera vez que veo un vivo tuyo. Oye, pues esperemos que no sea la última, Edgar. Bueno, pues lo que pone aquí es un poquito de qué va el DLC. Y os lo cuento. Básicamente pone, piérdete en un sueño escapista de terror psicológico surrealista mientras exploras un misterioso chalet de Malibú. Desciende por un mundo de locura, perversión y sangre, donde la supervivencia implica enfrentarse a una nueva ola de terrores inesperados. Conoce el culto, culto con K, un grupo de elitistas incondicionales en el cual seguramente está Elon Musk. Eso no lo pone, eso lo añado yo. Y comprometidos que creen tener la llave de la supervivencia de la humanidad. ¿Abrazarás la visión del culto y lucharás por su causa? Tú decides en esta primera expansión de Dead Island 2. Básicamente es una secta tecnomacabra secreta de multimillonarios, ¿vale? Que luchan pues por sobrevivir a su manera en este apocalipsis zombies. Bueno, muy buenas, Spawn. Juan, bienvenidos. ¿Por qué la cámara nueva? Bueno, hay que actualizarse, ¿no, Lily? Hay que ofrecer cosas nuevas. La cámara vieja, pues, oye, entiende, la calidad no es la misma. Esta webcam lleva conmigo, no sé, 8 años. Una webcam normal y... Hostia, estoy mirando a la... Deja que la desactive. Es una webcam normal. No es barata, pero es de las normales. No es una webcam guay. Y esta que estáis viendo, pues... Es... bueno, se nota, ¿no? No hace falta explicarla. Se ve la diferencia. Saludos para el señor Alejandro. Saludos de Miami. La secta de Charlie Manson. Ah, bueno, puede ser. Un guiño a ella. Vale, pues nada, vamos a entrar en el juego que está por aquí. Vale, no estoy dentro de la... No. Vale, tenemos que darle a continuar, individual, perfecto. Vale, se supone que esto es rollo psicológico, ¿vale? Todo va a ocurrir en nuestra mente, en teoría. Tampoco os fiéis mucho de mí, pero más o menos. Y esperemos que no haya problemas con el tema de los niveles.
Creo que me pasé el juego con nivel 24, más o menos. Vale, expansión de la historia desbloqueada es lo que pone aquí donde estoy yo. Hay disponible el nuevo contenido de la historia, bla, 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 bla. Y la misión está por ahí debajo. A ver. Ahí debajo, rollo por aquí, supongo. Tened en cuenta que no juego a este juego desde hace 50 años, ¿vale? Así que no me acuerdo cómo se juega. Probablemente me vais a ver morir muchas veces hasta que recuerde cómo cojones se jugaba. ¿Qué coño es esto? Vale. Pues esto es un arma mía que yo tenía, al parecer, y que nunca usé porque no me suena. Me recuerda bastante al arma esta de los zombies, de Black Ops. Plum, plum. Joder, es muy parecida. A ver, invitación. ¿Qué es lo que pone aquí? Mira, House. Ahí está el House este. Se llama así, el DLC. House DLC. Ah, vale. Vale. Juraría que el juego estaba en español, pero ya veo que no. What the fuck? No sé qué acaba de pasar, no lo he entendido. Muy buenas, Alex, bienvenido. Entramos en la partida. What dreams may come. Bueno, supongo que no tendremos problemas con los niveles si estamos en nuestra mente, ¿no? Yo me imagino que soy nivel 99 y ya está. O así no funcionan las cosas. Seguro que no. Bueno, como veis arriba, ¿qué cojones? ¿Dónde diablos está Jamal? ¿Quién coño es Jamal? ¿Y cómo cambio de arma? Vale, creo que ya recuerdo cómo se cambia. Ok. Me imagino que esto de aquí será con RB o LB o algo así por el estilo. No tengo ni puta idea cómo. Vale, patada. Ya me acuerdo cómo es la patada. Esto no sirve para nada. Esto me tiro. Con esto se recargará. No es en Y. Vale. Poco a poco, poco a poco. Welcome to house. This ain't right. My name is Yongho. ¿Yongho? ¿Cómo guardo el arma? Sorry. I was lost, directionless, wondering why you are here. We know. We believe you have more to offer the world. Come, we're dying to meet you. Interesante. Maybe I'm not dead. Maybe this is my mind fortress. Yo estoy completamente seguro que si esto ocurriera en la vida real, aquí estaría Mark Zuckerberg, Elon Musk. Vamos, como los pioneros. Los que crearon este sitio. Ellos tuvieron la idea. Bueno, se pelearían entre ellos para decir quién tuvo de verdad la idea original, ¿no? Estarían ahí discutiendo cuál es más inteligente, cuál es más original. En realidad los dos son unos gilipollas, pero bueno, es lo que hay. ¿Esto qué es? Ah, es una mesa de trabajo, no. Estamos en el DLC, a eso ahora mismo no nos importa. ¿Otra invitación? Ah, sí, otra invitación. ¿Tengo que hacer algo? Ah, tengo que ir por aquí. Ahí. Ah. Hostia, este. Este es el villano de My Hero Academia, vamos. Cuánta originalidad. ¿Dónde narices estoy? 0%. Vale, tengo que interactuar con cosas. Cosas que. Tengo algún sentido arácnido o algo, era, ¿no? ¿Cómo activaba el sentido arácnido? No, o no tenía. Vale, ahora estoy en el 35%. ¡Oh! ¡Vaya! Se les fue la olla. Am I in my head, looking at a head that symbolizes my head? Interesante. Muy buenas, Paulo, bienvenido. Joder. Están muy tranquilos para haber perdido la cabeza. ¿Puerta gigante? Sí, 100%. Big statues, big TV. This ain't me. Hello. ¿La cabeza ha hablado?
¿Y por qué van todos pintados de blanco? Y vestidos de blanco. Es muy estadounidense este DLC, ¿eh? ¿Eh? Interesting. Boom. Bloody hell! That was a good one. Well, don't stand around gawping. Put me back on my body. Huh? Right in front of you. Come on. That's it. Pero qué ¿Qué cojones acaba de pasar? You look like you just walked in on your parents. Whoa. Oh. Damn. This is not ideal. You're a talking head. I can see I'm in the presence of a great mind. Call me Vincent. How are you still alive? Muy buenas, Doctor Who. Bienvenido. We are Constantine's chosen, as are you, our savior. ¿Yo? Apparently. ¿Qué cojones voy a salvar a esta gente? ¡Ten por culo! Ni sé quiénes son y sé que son multimillonarios. Ya está. Con esas dos cosas estoy seguro de que no lo haría. How could you know that? Constantine knows. Fuck. Little help. ¿Me lo puedo cargar ya? Look, Constantine knows everything. Including that saving us is your destiny. That's why you're here. ¿Pero por qué se cortaron la cabeza? Right now. ¿Y por qué lo quieres conocer? Yo no quiero. I remember when I first walked through that door. Everything changed. ¿Todo cambió? Constantine and all the ascended. ¿Ascendidos? Seal it. Zombies, you know. You need two more heads to open. ¿Dos cabezas más? Of course I. Tengo que encontrar las cabezas de estas dos personas. Our unabashed couturier's love. Vale, Verónica. Hidden in what she calls the deeper. La umbría, vale. ¿Y cómo se escondió si no tiene cuerpo? What about that one? Young Ho. We'll ah, John Ho. Vale, ese ya sabemos quién es. First, Veronique. But to vale. Reach her, you must experience our rites of passage. It's a challenging artwork, my magnum opus. It will open your mind, I promise. Bueno, mientras me abra la mente y no otra cosa, vamos bien. Who's going bueno, este martillo, si no me equivoco, es el que nos daban al terminar el juego. Vale, que juraría que nos lo daban, sí, pero no lo podemos usar porque es justo cuando terminas el juego, o sea, literalmente. No me acuerdo cómo se juega esto. Ah, X era, vale. Vale, iremos probándola. ¿Eh? Shut up. Tenemos que... Llevo el dinero. Ah, tengo otro martillo. Three trials. Choose a door. You may be surprised by what you find. A ver, tranqui, Adai, que esto se va a poner más turbio. No preguntes a Adai, solo gózalo. Pero técnicamente no me conoces y soy rico. Y soy rico, ¿no me salvarías? A ver. Depende cuánto dinero tengas, Paulo. Si eres millonario, no te salvo. Lo siento, Paulo. Lovely. Pero bueno, a ti sí más o menos te conozco. ¿Eh? No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno. Así que hagamos una excepción por Paulo y salvémoslo en un apocalipsis zombie, dado el caso, dado la situación. Vale. ¿Pasará algo si piso el césped? Yo lo voy a pisar. Ñe. Creo que... Tenemos que... ¡Ay, tu puta madre! ¡Hijo de su puta! ¿Cómo me cubro? Hay algún botón para cubrirse, pero vamos, yo no me acuerdo. Bueno, si es que hay. Juraría que sí. A ver, sí, me cubrí. ¡Dios, qué puto amo, eh!
Eso sí, no me acuerdo con qué botón me curo. Así que estoy jodido. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Vale, por culo. Ah, no, no, con esto... Ah, vale, con esto hago dash. Entonces, ¿con qué puto botón hago...? Ah, vale, 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 vale. Ya, ya, voy acordándome de cómo va esto. ¡Hijo de puta! Creo que es dándole hacia abajo o algo así, ¿no? Sí, míralo. ¡Oh, puta madre! ¡Te vas a curar tu gilipollas! ¡Dale! Ahí, 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 en el tobillo, ahí, 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 donde a él le duele. Puta cabeza ahí. Joder, puta. No esquivé. Bueno, vale, da igual, se está desintegrando por el ácido. Qué feo está el hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? ¡No! ¡Mira acá! ¡Puto oso de mierda! ¡Ah, está! ¡Hostia! ¡Coño, me cago en la polla! Yo recuerdo que estos tíos eran potentes. ¿Hay alguno más? ¡Hijo de tu puta madre! Que sí hay más. ¡Va por culo! ¡Hala! ¿Quién más quiere venir? ¿Detrás de mí hay alguien? ¡Hala! ¡Joder! ¡Gacho! ¡Me cago en! ¿Pero dónde? ¿Te esperan los ritos? Sí, 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 sí. Ah, ¿me esperan? Me esperan. Pero no sé si es allá al fondo o te... Joder, qué pesados, ¿eh? ¡Ey! ¡Quieto, parado! Ahí al tobillo. ¡Al tobillo! Dale al tobillo ahí. ¡Oh, Dios mío! Ya está, ¿no? ¡Ya! ¡La polla! Sí, creo que ya. Ya va. Voy a intentar entrar en esta puta casa. A ver. ¿Quién hay aquí? Espero que no haya nadie. Unos putos pesados. Y necesito encontrar vida. ¿Qué? ¡Hala! ¡Mierda, no! Oye, me pone que tengo que salir. Entonces a lo mejor aquí no es, ¿no? Yo qué sé, a ver. Voy a ir a la puta casa del fondo. O a la casa que tiene sangre. Ah, no. Creo que esa no es. Está tapada. Bueno, vamos a ver si aquí puedo entrar de... 3 shall be the number of the trials, and the number of the trials shall be 3. ¿Ah? Entonces... A ver, esta es la más llamativa. Of course. Why not? Es muy llamativa, la ventana está abierta. Yo no veo ningún número 3 por ningún lado. No sé, putas casas estadounidenses de mierda. Los cerebros oscuros ponen zarcillos que bloquean zonas de house. Destruye cerebros oscuros con la ballesta. Ajá. Bueno, esta casa está roja, es... Podría ser, podría ser. A ver si me dice que por aquí... Hija de puta. Bueno, vamos a entrar aquí porque tenemos que entrar en algún lado. ¡Me cago! ¡No, no, 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 no! ¡Cállate la boca! ¡Ay, tú, que se bugueó la sombra! ¡Cojones! Está. Tío, que se bugueó la... su puta madre, ¿esto qué coño es? Venga, va, al sótano. El sótano es el mejor sitio en un juego de zombies, ¿no? Esto tiene que ser aquí, ¿no? Hello. Have I been spiked? Better. A ver, yo creo que sí, ¿no? Estamos... ¿Exige más? Yo no me voy a meter en ese agua. Está, no. Yo ahí no me meto. Vale, encuentra el siguiente rito de iniciación. Soporta la agonía. Sí, hombre, tu puta madre. ¿En serio? ¿Me tengo que meter aquí? Ya, ya, no, no, no. ¿O sí? No, no, no. No. No lo sé. No me queda muy claro. Soporta la agonía.
Es que, a ver, no, esto no está electrocutado, ni no hay electricidad ni nada, así que no lo sé. Muy buenas, japonesito, bienvenido. Hostia, esto. What the fuck? ¡Al tobillo! Dios, la verdad es que el arma es impresionante, tío. Lo del ácido es una pasada. Hostia puta, joder, la viga esta de mierda. Me asustó. Big brother takes me back. Vale, creo que de aquí pues ya nada podemos sacar. Mejor nos largamos. Bueno, a lo mejor puedo intentar subir arriba, si me dejan, ¿no? Porque hay luz roja y bueno, esto es llamativo. ¡Ey! Vaya, esto me recuerda a una noche que pasé con Ethan. Muy interesante, ¿eh? ¡Oh, coño! ¡Esta es la ropa que llevaba Ethan! Hostia, qué recuerdo, Dios mío. Cuando Ethan se dejaba querer. A ver, aquí... Vale, es interesante esta secta de multimillonarios. Es muy interesante. Bueno, a ver si puedo salir por la ventana. Por la ventana, vale, pues nada, intentaré meterme otra vez por esta casa a ver si encuentro algo. Bueno, vienen ruidos de arriba y del salón. Creo que si le doy... ¡No te puedo! ¡Espérate! ¡Eso es! Y siguen vivos. ¡La hostia puta! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Gilipollas! Sé que tengo el modo furia, ¿vale? Sé que lo tengo, pero vamos, que tampoco me han venido 20 zombies como para activar. ¡Oh, no! ¡Pero, espera! ¡Pasa! ¿Y este quién es? ¡Hola! Espérate, ese no explotará, ¿no? O si explota, es que no sé si explota o no. Joder, me cago en la puta. No, quítate. Hala, ya está. No. Me cago en... Pero qué cojones. Vale, el bicho ese está muy potente, ¿eh? Hala. Pues yo aprovecho y voy a subir por aquí a ver si hay algo. Qué cojones. No, esta arma no. ¿Cómo? Dale. ¡Cojones! Vale, muerto. Sí, en plan rápido. ¡Mierda! ¡No! ¡Apártate! Vale, creo que ahora sí es el momento de activar el modo furia. ¡Hala, ya está! Este es muy grande y me lo cargo así, ya está. ¡Hala, fuera! Gracias por esperar. ¿Estás muerto, no? ¡Sí! Tengo que mejorar este modo, tío. Soy un mierda. Ah, ya está, lo desactivo. Bueno, problema resuelto, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí hay puta mierda. A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué cojones? Espérate, si le doy aquí... Ah, vale, esto era para lanzar el arma, ¿vale? Por si quieres lanzarla, literalmente. ¿Alguien sabe si voy por el buen camino o voy por el mal camino? La secta del látex. ¡Cachora! Ahí no es, ¿eh? Quiero pisarle la cabeza, pero no puedo. ¡Uf! Joder, qué bien se ve, ¿verdad? Se ve muy detallado. Es lo que tiene jugar en la Xbox Series X. Ah, mira, se puede subir. Ah, bueno, bueno. Interesante, ¿no? This pile of cash is the sum total of your financial existence. Burn it. Oh, I don't know. These material possessions.
possessions will only hold you back. Vale. Me da que tengo... A ver. Here we go. Classic brainwashing. They want me to sacrifice all my cool stuff. Vale. Fuck it. I could chuck a weapon in, I suppose. Pero necesito esto. Vale, entonces sí que voy a tener que hacer... Vale. De alguna manera voy a tener que activar la electricidad en aquella casa, electrocutarme. Aquí voy a tener que lanzar un arma. Que bueno, ya veremos qué arma, porque no sé qué tengo o qué no tengo. Creo que, a ver, en mochila puedo ver... Ah, mierda, ¿solo tengo esto? Bueno, pues a lo mejor tiro un puñalito de esto. Joder, pensaba que estaba vivo. Vale, voy a tener que encontrar una válvula. Activar la electricidad o algo así en aquella casa. Esto es una movida, ¿eh? Dices que no me puedo perder, que es bastante lineal. Uf, bueno, vamos a ver. ¡Oh! Esto... What was the definition of madness again? ¿Qué cojones es esto? ¡No! Mis cartas están bien, no tengo espacios vacíos. Tila, desafíos que... Ah, vale, sí, aquí sí, pero aquí es que este no me lo quiero equipar. Por eso está vacío. Vale... Entonces se supone que tiene que haber una válvula aquí, en la casa. Esto es una mesa de trabajo. No creo que tenga yo que craftear la válvula. No. Bueno. No sé quién cojones está gritando. De momento, ni puta idea, vamos. A ver si puedo activar algo por aquí, aquí. Interruptor, ¿qué es esto? ¿Para qué? ¿Para cerrar? No, no quiero cerrar esto. Bueno, vale, ok. Supongo que esto es por tema de carga de mapa. No, no pueden estar las dos cosas activadas a la vez porque si no esto explota. ¿Dónde cojones me manda esto? ¿Pero a dónde cojones me está mandando eso? ¿Pero por qué me manda para allá? Que me está mandando un viaje rápido. ¿Qué me manda un viaje rápido? Me manda a Bel Air. Va, yo creo que se le acaba de ir un poquito la olla al juego o me está mandando a algo que no tiene nada que ver, ¿eh? Vale, ok, bueno. Duda resuelta. Vale, vamos a ir a esta casa que no hemos ido. Aquí puede que esté... Bueno, me imagino que si piso el jardín es cuando aparecen zombies, ¿no? A ver si puedo entrar... ¿No se puede entrar? ¡Mierda! ¡Al por culo! ¡Este es mi picnic! ¡Aquí como yo! ¡Fuera! Vale, vale, vale. Joder, me voy a ir de aquí. Dios mío, pero ¿cómo cojones entro en esta casa? Porque poder se puede entrar, ¿no? Al fin y al cabo te pone que está cerrado por el otro lado. A ver, ¿se supone que me tengo que cargar eso? A ver, ponía con una flecha, ¿no? Pero... Juraría. Con una ballesta o algo así. Sí, definitivamente si pisas el jardín aparecen putos zombies.
Dios, ¿en serio tantos? Muerte, muerte y destrucción. Muerte y destrucción. No quiero tocar el... Bueno, lo voy a tocar, que vengan ellos. Madre mía. Pues... Entiendo por un lado que sea lineal, pero... Madre mía. No es que dejen claro cómo. O más bien ocultándote bien las cositas. Demasiado bien. Bueno, supongo que tocará explorar bien. Con una gran paciencia. Vale, eso tiene pinta de ser un arma. Es una pala. Una pala de mierda será, pero bueno, es una pala. Son zombies ecológicos. Cuchillo de casa. Yo creo que más de aquí no puedo sacar, ¿eh? Bueno, hay cables, se escucha electricidad. Si echo agua... Tubería, maleta... eso es para apagar y encender. Ya está encendido, guay. ¿Cómo unía estos? Con agua, gasolina. Había un bidón de gasolina en una casa. Mira, aquí también. Bidón de agua. ¡Mucha agua! ¡Electrocuta, caray! Técnicamente es así, ¿no? Bueno, no sé si está funcionando esto, la verdad. Joder, me cago en los miembros estos cercenados. No sé si está funcionando esto, okay, rollo. Jay, oh, sí. Don't piss yourself. ¿Ya no? Instant toothache. ¡Eh! Vale, ¿a alguien le gusta presumir de premios? Ok. ¡Ey! Esto vale una nota que no le importa a nadie. Aquí... Se escuchan ruidos extraños en las paredes. Hello? ¿Hay alguien ahí? Se ha detenido. Bueno, pues... ¿Subimos las escaleras? Bollocks. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¿Cómo abre esa puerta si por ahí está bloqueada? ¡Ah! ¡Hola! Este es el que hacía ruidos. Es un caminante normal y corriente. Oh, ¡hostia! ¡Anda! ¡Hola!
Adiós. ¡Hola! ¡Oh, tu puta madre! ¡Qué estupendo! Pero tú no estás lejos. ¿Cuándo llegas aquí, gilipollas? Venga, va. Al piso. Hostia, me asustó, ¿eh? ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Eso es! ¡No! ¡Quiero darte en la cabeza! Dios, la verdad es que el arma es una locura, ¿eh? Dios, con la pedazo de explosión que provoca. Vale, hemos hecho algo. Se ha escuchado un tilín, tilín, tilín. Entiendo que la puerta está abierta. Se puede. They're playing with you, Jay. Esta secta es muy rara, ¿eh? Yo me esperaba, no sé, son millonarios, orgías. Pero no que esté esto lleno de zombies, ¿sabes? No, yo no piso el césped, ya me ha quedado claro. ¿Cierta puerta? No puedo cerrar la puerta una vez abierta, pero ¿qué cojones? No hay marcha atrás, gente. Si abres una puerta, se queda abierta. Eso del dicho de cuando una puerta se cierra, otra se abre, eso es mentira. Eso es mentira. Cuando una puerta se abre, se queda abierta para siempre. Indignante. Pero pero este sitio es muy, muy raro, es muy grande. Hay casas dentro de casas. O sea, ¿eh? Ah, esta es la casa que solo se abría desde aquí. O sea, desde dentro. Vale, ok. Entiendo. Conociendo la familia de Issa Narai. Joder. No me gusta que me cierren la puerta para acá. Ah, bueno, si la puedo abrir, sí. Hello. Me encanta esta sombra, imagen, retrato, dibujo, lo que sea. Yo sigo aquí robando cosas. Bueno, farmear. No es robar. Vale, nos faltan dos puertas. ¡Eh! ¡Eh, man! Yo abrí esta. Mola. Bueno, pues nada, vamos al ático. ¡Oh! ¡Ojo! Aquí vamos a hacer una película, amigo. Vamos. Bueno, yo me voy preparando. Ah, espérate, creo que no es esa película que vamos a hacer. ¿O sí? Mi hermana siempre fue la mejor en todo. Homecoming queen, yada yada. God, did she rub my face in it. She went into acting and straight away got her big break. Lead role in a Broadway play. So, on opening night, I spiked her drink with laxatives. Wow. She still tried to go on, and it was the best night of my life. Aha, the classic crushing of ego, ¿eh? Bueno, esta parece sencilla, ¿no? I once did a stunt and was totally nonchalant, but in a taxi home, I had a little cry. Oh, I see. Like that, is it? Okay. When I got home, I also had a big cry, then a bath with candles. You guys make the Marquis de Sade look like a baby sugar glider. Whoa! Bien. Bueno, entiendo que esto es bueno, ¿no? Quiero reventarte la cabeza, pero no me dejan. ¡No me dejan! ¿Cómo cabe un zombie ahí, tío? ¿Cómo? Y esperó justo al momento exacto que yo estuviera ahí para reventar la pantalla y salir. Muchas casualidades, amigos. Muchas casualidades. Bueno, entendemos que aquí no hay más... ¿Pero qué coño?
confieso que una vez le hice a un zombi algo de lo que me arrepiento solo un poquito. Muy buenas, Kisol, bienvenido. Sin tocar el césped, seamos buenas personas. Entramos aquí, esto nos llevó allí, completamos esta. Espera, ¿era aquí? Espérate. Sí, ¿no? Era aquí. Era... No. ¿O sí? No. No. De allí, de allá me mandó para adelante. Aquí es donde tengo que entrar. Creo. Aquí es donde arriba. ¡No! ¡Joder! Espérate. No. Es que... O sí. Esta es la electricidad. Entonces, aquí era el fuego. ¿No? Vale, me acaba de hacer un lío, pero creo que ahora sí. Electricidad, confesar, y aquí está el fuego. El fuego está abajo. Abajo no, arriba. ¿Qué cojones hay ahí, chaval? El fuego está arriba. Vale, vamos a inspeccionar otra vez arriba. Partamos desde aquí. Oh, ok. Vale, aquí tenemos que buscar una válvula y tirar un arma, que creo que puedo ir tirándola ya, supongo. A ver, voy a tirar una mierda. Obviamente no voy a tirar algo bueno. Esto. Ese es mi objeto más preciado. Mentira. Pero tiene que valer. Espero. Bueno, ahora tenemos que buscar la válvula. Lo más difícil. Buscar una jodida válvula. ¿Pero qué cojones? Aquí no había nadie. ¿A los muertos? Pero muertos, digo. A ver, me cago. Nada, ya está. Hoyo en uno, capullo. Nada por aquí, nada por allá. Todos muertos, todo impresionado. ¿Qué cojones? Hello, bitch. Hala, ya está. Bueno, por desgracia en este juego matar zombies no está bien pagado. Aquí se sube de nivel principal mente completando misiones. Así que da igual que nos peguemos media hora, una hora matando zombies que... Ñe. A ver, si tú fueras una válvula, ¿dónde estarías? Yo entiendo que en el piso de abajo... eso que está... Vale, entonces a lo mejor tengo que... Tengo que venir por aquí. Pero para venir por aquí tengo que cargarme... esa cosa que está aquí. Eso. ¿Podría ser así? Si es así, es una putada. Pero bueno, lo intentaré. Sigo inspeccionando por aquí, que no hay más nada. Vamos, que no, que tengo que ir por aquí. Not even a smudge. Ok. Bueno, el siguiente paso es averiguar cómo cojones me cargo eso. Porque yo entendí... ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¡Muérete, por favor! Si pudiera entrar más que sea. A ver, técnicamente parece que puedes entrar, pero... Pero me da que no, ¿eh? No sé, a lo mejor hay una entrada por ahí detrás. Vale, me la voy a jugar. Aunque respawnen putos zombies.
¡Mierda! Pero por aquí sí, ¿no? Ah, perfecto. Estamos dentro. Solución al problema. Vale. Mierda, no podemos. Entonces, sí o sí me tengo que cargar eso para poder moverme por la casa. Eso entiendo. Coño. Joder, deberían repetir el mensaje que pusieron antes de cómo se destruye esa cosa exactamente, porque. Disparándole no le hice nada. Dios. ¿Cuántos zombies, colega? ¡Qué pesados! ¡Que te mueras! Que no sale que le haga daño a ninguno. Y seguro que es una tontería, es lo típico. Lo tipiquísimo. Me cago en su. Pero mierda. Yo leí algo de ballesta o algo así, pero yo no tengo ballestas. No tengo una puta ballesta. O era con algo de esto. Bomba química. Ni puta idea. ¿Por qué no poner el texto de nuevo? Joder. A ver si consigo encontrar el momento exacto en el que pasé por ahí cerca y no, eso no es. Mierda. Pero claro, aunque encuentro el momento exacto en el directo, creo que estaba mi cámara adelante, así que no. A ver, aquí estoy cerca. A ver. Aquí me acerco. Sí, joder, encontré el momento exacto, pero estoy delante yo. Es que pone una ballesta. A ver, de eso sí me acuerdo. Pone algo de una ballesta. Mierda. ¿Y qué hago si no tengo puta ballesta, tío? Mierda. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ballestas no hemos encontrado por aquí tampoco, así que. O a lo mejor. Puede que haya una vez, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí entramos antes. No, aquí no hemos podido entrar, ¿no? La ballesta más adelante, pero técnicamente la necesito ya, ¿no? Si no, no puedo avanzar. En teoría. Entiendo yo.
Madre mía. Qué DLC más líos. Bueno, pues entonces. Entonces entiendo que tengo que entrar por aquí, ¿no? Pero ¿cómo derrito esta mierda? This weapon ain't cutting it. ¿Cómo paso por aquí si está esto? Porque yo entiendo que lo de la válvula está aquí, ¿no? What was the definition of madness again? Bueno, hay que destruirlo con fuego. A lo mejor me... No, es que, joder, pone... ¡Eh! ¡No, tío! Pero yo entiendo... Lo que estamos haciendo es para conseguir las cabezas. ¿No? Este ya se muere solo, ¿no? No, todavía no. ¿Pero qué coño? Esto se destruye con furia. Pues gracias, Paulo, porque sí. Con furia. Definitivamente aquí hay mucho látex. Así que... Wakizashi. La secta del látex cobra fuerza. Vale, aquí hay un bidón de combustible. Vale, no, todavía no. ¿Por qué es? Puede que lo necesitemos más adelante. ¡Ya, güey! ¡Que son tan sigilosos! ¡Dios! Hizo un 180. Por aquí nada. Bueno, tenemos fuego aquí. No te... ¡No, no, no, no! ¡Para! ¡Para! Técnicamente tenemos fuego, ¿no? O sea, tenemos gasolina, que ya es un paso. Se hizo canon. Hashtag secta del látex. Pero necesitamos la ISO, ¿no? No, 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 no quería. Bueno. Ahí, déjala ahí, no sé, ahí está bien, ¿no? Eso, yo ahí disparo con una bala de fuego que tengo y planchado, ¿no? Yo, esto es gasolina, hostia. No es el método, a lo mejor... no es así, ¿verdad? La secta del látex es parte de la cultura de Isan y hay que respetarla. Muy buenas, Marco, bienvenido. Bueno, diría que no es así. A lo mejor esto lo que hace es aplastar el objeto y... Y no, no, pero bueno, es que pone con fuego. Definitivamente, esto es muy raro. Esto es muy raro. ¿Este fuego no se va a ir o qué? Cojones.
¿Dónde cojones cojo la válvula? Porque tiene que estar en algún lado esta puta válvula. Yo he investigado bien aquí, ¿no? Sí, he hecho todo lo... Sí, ahí estaba el cuchillo, entré... Juraría que sí, he entrado por todos lados, ¿no? Estaba arriba eso, abajo... ¿Qué coño? Madre mía, me encanta matarlos de un golpe. Es una puta pasada. ¿Dónde coño está esta mierda, tío? Porque tengo que encontrarla, sí o sí. No me gusta que respawnen, cabrones. Putos pesados. Me cago en la leche. No me asustes. Lo que acabo de coger, ¿no? No acabo de... A ver. No acabo... A ver, yo juraría... Eso tenía puta forma de válvula, ¿no? Tío, yo cogí una válvula, hostia. ¿Cogí una válvula? Volante para válvula, no, no. ¿Es esto, no? ¿No es lo que acabo de coger? Estaba. Sí, salió hasta un guardar cuando lo cogí. ¡Ah! Con su puta madre. Tengo que sacrificar el arma de vale, coge esa. Espera, deja que entonces me ponga yo esto así. Esto. Me cago en la leche. Bueno, entra en la Umbría, que se supone que es donde está la primera cabeza de la señora esta, ¿no? Madre mía. Okay. Yes. I'm ready. No one is ever ready. Joder. Pues sí que hay que fijarse muy bien en cada cosa. It is a lot. I know. A lot? It's the end of the world. Oh no, nothing so absolute. Constantine will preserve humanity through us. But to be saved, we have to die. Ah, I see. Come. I have a place to process the grief. My gift to House, the Deeper. She fell for it. Ooh. Hostias.
una ventana gaming. ¿Qué coño es esto, tío? No me voy a enfrentar a... I don't know. Some people's idea, but... ¿O sí? I love the way water. Me da que sí. ¿O no? Freeze the mind. But bliss can only guide you so far. Submerge yourself. Good. Go deeper. Disappear beneath the surface. Good girl. No, no. Don't come up yet. Stay there. Feel your lungs tighten. Lose yourself for me. And when you can't take it anymore, take it more. And... Yes. Good girl. Surrender to me. And I will guide you to acceptance. ¿Qué, parar la sangre? ¡Au! Vale. Eso ha dolido un poquito. Pero bueno, ya estoy seguro. Vale, supongo que aquí nos acabarán... ¿Ese soy yo? Nos acabarán dando... ¡Uy! Un plano de una posible ballesta. O la ballesta nos la darán sí o sí. No, aquí huele a ballesta. Sí. O sea que me van a tener que dar la ballesta para poder reventar estas mierdas. Pero más adelante todavía. Tenemos que seguir avanzando. A ver, parece que no hay más nadie. Oh, bueno, hay un cubo de ácido ahí. Pero mala suerte. A ver, con cuidadito. Vale, aquí parece que alguien tuvo un problemita. ¡Oh! Un arma que no es igual de buena que la que yo tengo, pero bueno. A ver. Vale, hay una tele ahí. Oh. Mind your step, Jay. Sí, ya veo. Hay que asegurarse, gente. Pero qué cojones. A ver, yo creo que aunque ahora esté... ¿Qué? Le faltan los brazos. Aunque esté muerto, seguro que alguno se acaba levantando. En plan sorpresa, bebé. Solo me hacía el muerto. A ver, ¿esto qué es? Vale, no es nada importante. ¿Este? Fuera. A ver, la tele, nada. Ok, muerto, muerto. Se puede seguir, venga, va. Vale. Señora, ¿qué está haciendo? Al piso. Vale. Joder, qué sitio más raro este, ¿eh? Yo ya me perdí. Pero entiendo que vamos en buena dirección. Voy a seguir el verde. ¿Aplastador? ¡Tú muy grande!
a darle caricias en el culo. Para eso tenemos el modo furia. Para cuando sale un tío grande, nos lo quitamos de encima rápido. Anda, mira, una nueva carta de supervivencia. Oh, a ver. Vale, es aquí. De las que están aquí. A ver cómo es. Dales una patada a los zombies. Las patadas restan más estabilidad a los zombies y reducen notablemente su resiliencia contra el daño de fuego, electricidad y cáustico. Ñe. Da igual. Lo que tengo está bien. Ok. Vale, no pegar a eso. Me ha quedado claro. Dios. Me da que es en la gran puerta, ¿no? No me ibas a... No, me iba a sorprender por la espalda los cojones. Ah, fuera. ¡Dios! Menudas hostias pega este martillo. Tengo que repararlo, ¿eh? No quiero que se me rompa. ¡Hostias! ¡Dios! Exagerado, ¿eh? ¡Soy feliz con él! Me gusta, tío. Es muy fuerte. Muy buenas, Isan. Bienvenido. Por fin hemos llegado, ¿eh? Aquí tienes a la cabeza de la chica. Esa es. ¿Pero cómo puede estar ahí? Porque no tiene cuerpo. Espérate, ¿me está hablando? Ah, vale, ves que no tenía cuerpo. ¿Vigo? ¿Goni? ¿Es francesa? La dejo ahí. ¿Y cómo movió la silla? ¿O es que fue pura casualidad? Single-minded. Constantine chose wisely. Well, Constantine can suck my chutney. I'm just passing through and I'm not joining your pervy cult. Cult? You call us a cult? I said pervy cult. Look at all this stuff. This is haute couture. A reminder that our bodies do not define us. Veronique, you're a pervy cultist. Own it. No. We made house to prepare the chosen for ascension. Cultist. To preserve humanity. Cultist. Before the zombies devour the world. You predicted the zompocalypse. Constantine showed us this future. What? Nah, get it straight, girl. I mean, why'd you need me? Constantine's timing was a little off. The future is all too tied down. It squirms. But it's okay. You will save Constantine. End the Ascended. No me gusta la idea. Perfect. I will rest. Now I'm in safe hands. Just give me a slap when we arrive. A biento. Ah, que la tengo que llevar en la mano. Pero, ¿y eso todavía no? Yo pensaba que ya me iban a dar la ballesta para poder reventar eso. La caja fuerte de Verónica. Requiere llave de la caja fuerte de Verónica. ¿Y por qué no me das la llave de tu caja fuerte, desgracia? ¡Hostia, qué he hecho! Perdón. No estoy acostumbrado a esto. ¿Esta puerta se puede abrir? Es que... A ver, yo creo que si la lanzo, por ahí no pasará, ¿no? Porque si no, la perdería para siempre. Vale, ok. Era por probar simplemente. Pues más o menos, Isan. No es la quinta maravilla del mundo, la verdad. ¡Tu puta madre! ¡Fuera! ¡Oh, yo en uno! ¿Qué? ¿Tú qué haces vivo? Muérete, anda. A ver, ¿dónde está la cabecita? Por aquí. ¡Me cago en la leche! Señora, le dije que se muriera. Ah, está. Deja que me beba una cervecita y te vamos para adelante. Venga, va, me la juego. ¡No! Escucho látex venir a por mí. ¡No!
Y no es Ethan, ¿vale? No es Ethan. Para variar. Yo ando por aquí. ¡Ay, mierda! ¡Apartaos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Puta puta! Pegan fuerte, ¿eh? ¿Cómo se hacía la patada voladora, gente? Me cago en la polla. ¿Cómo? Vale, saltando y dándole a... Hostia puta. Estoy un poco perdido, ¿vale? Pero creo que es por aquí. ¡Hala! ¿Me caen zombies del cielo? ¿En serio? No, no, no. Por aquí no, porque regresamos. Deja que me tome esto. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¡Eh, Pachi! ¡Ya va! Va por culo. Joder, quería electrocutar a todos. Pero bueno, va. Ya va, 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 coge la... ¡No, no! ¡Que le coge la cabeza! No, que le aplaste la cabeza esa. ¡Que le cojan la cabeza! ¡No, coño! Ya, ya, lo mato. Espera, ya está, cabeza. Vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí. Quita. Creo que vamos bien. Sí. Chaval, madre mía, tengo un GPS en la cabeza. Uf. Madre mía, ni me he sido. Dribla. Skip the kebab and get you home, eh. ¡Corre! ¿Qué haces tú, gilipollas? ¿Eh? Ahí quieto. Ya está. Madre mía, qué locura. Es mejor correr y ya está, ¿eh? Igual si soy yo, quién sabe. Puede ser, puede ser. Bueno, es que como va a estar en... con tanto látex. No se te ve ni el rostro. No me jodas. Ahí está. Esto no cuenta como pisar el césped. Esto no cuenta... ¡Mierda! ¡No! ¡¿Por qué está cerrado?! ¡Aparta! ¿Qué? ¡Me ha cabreado! ¡Ya está! ¿En serio van a seguir viniendo? Entiendo que está bloqueado porque hay zombies, ¿no? Sí, vale, vale. ¡Esto se soluciona fácil! ¡Hala, ya está! Ya no hay zombies cerca. Esto no cuenta como zombie. A ver, pulsamos el botón. Madre mía. ¿Todavía falta para la ballesta? Joder. Oye, pero yo... Ah. Me cago en la leche. ¿Y hay que volver obligatoriamente a estas zonas con la ballesta? ¿Es obligatorio? Porque no me gusta esa idea. No me gusta. Hello, rise and shine. Putain, did you drop me? No. Mm-hmm. Just as other fellas had to get, and we're golden, yeah? Yes, Yongo's head is in the diner. But you will need a special weapon to reach him. Iris had it. Ooh, lovely. Who's Iris? Our visionary artist. Look for the weapon at the well in the forest. Bosco en el bosque. Iris was killed. Supongo que Iris es la siguiente cabeza, ¿no? I just hope it hasn't moved. The weapon moves? No, the well. House does strange things. Buff, I just go with it. Oh. Mierda.
Muy buena, José. Bienvenido. Hemos completado la Umbría. Umbría, no la Umbría. Y entramos en la prueba. No. La prueba. Let's go. ¡Qué bonito! ¿Por qué hay sangre? Spend weeks in the deeper, struggling under the weight of Constantine's vision, or just throw themselves into the pits. I was right about you. I know what's waiting for me on the other side, but I'm ready to ascend. Prove it. They've got inside her head. El restaurante. ¿Bosque? Ya hay que buscar un pozo. Off to grandma's house. Ah, vale. Veo cosas moverse. Vale, vamos a ver cuánto cuesta. Vale, esto es de nivel 22. Su puta madre, mejorarlo tiene que costar un cojón y medio. A ver, esto que le puedo poner por aquí. En plan, los golpes críticos y los ataques fuertes infligen más daño. Es algo razonable porque, no sé, es algo que sí solemos hacer. Así que se lo pongo. El resto es todo, vale, puestito, mejoramos, es que pasarlo al siguiente nivel es ñe. O sea, yo estoy al nivel 23, podría mejorarlo un nivel más, si no me equivoco. Pero claro, cuesta $17,380 y ni siquiera tengo esa cantidad. Así que me conformo con repararlo. Bueno, si la mesa de trabajo estaba por aquí, pues era por aquí, digo yo. Vamos a pensar que sí. Went well for you, didn't it, Sunshine? Vale. Bueno, hay cadáveres de una figura grande. Hay posibilidades de ir bien. Vale, creo que vamos por el buen camino. Esto no es un pozo. Ah, aquí es donde está cayendo. Oh, no. A ver, espérate, ¿dónde pone la flecha? Vale, para allá. Espérate, Matea. Ah, no, que está aquí. Como dejó de hacer gruñidos, pensé que estaba muerto. Adai, te voy a contar algo. Me asustan los juegos de terror y las pelis. Jugué el Resident Evil y jugué la primera misión. No quise jugar más y nunca más lo toqué. ¡Nio! Pero bueno, normal. Cada uno tiene sus miedos. Sus puntos fuertes, sus puntos de... ¡Ah! Sus puntos débiles. Necesito una ballesta. Ah, por allí. ¡Madre mía! Hay mucho Julián por aquí, ¿eh? Lo siento, Julián, te queremos. Tú sabes que es broma. Sigamos por aquí. Creo que... No, por ahí no. Por ahí no puede ser porque necesito una ballesta. Y literalmente me están diciendo que es aquí. Me voy a acercar a ver si dicen algo. Dime algo, por favor. Sweet recreation, bard. What doth ensue but moody and dull melancholy, kinsman to grim and comfortless despair. Vale, no me ha dicho nada. Mierda. Cago en todo. A ver. Joder. Necesito la ballesta, Paulo. ¡Desgraciado! ¡Dime dónde está!
Dime dónde está la ballesta, ¿qué es eso? Ah, ¿dónde pones un tiro? Muy buenas, Odín, bienvenido. Se supone que la ballesta está en el pozo. Antes vimos una especie de pozo, pero eso no era ni pozo ni pollas. Espérate, espérate. Por aquí no, por aquí no. Reponte, reponte, hombre, respira. Oye, no, no, no. Respira, hombre. Se aprecia mucho, ¿eh? Bueno, vamos a ver por aquí. Espérate, espérate. Por aquí hay otro cartel. ¿Qué cojones pone lobby? Pone lobby. Pone lobby. 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 No. ¿Esto es un atajo? ¿O es...? Creo que ese es el well. Light the fires. Prepare the... ¿Pozo? ¿Dónde está el pozo? Ah, ahora sí que lo veo bien. ¿Ah? ¿Me van a atacar zombies? ¿O se va a abrir la puerta? ¿Qué? Enciende las piras, pero ¿qué piras? Ah, no me jodas. ¿Dónde estaba la estatua gigante? Me cago en su padre, tío. Dios. Puto DLC. Puto DLC de los cojones. Me cago en todos sus muertos. Vale, a ver. Pues nada, tenemos que retroceder. Orientarse aquí sí que es complicado. A ver, por aquí hay... una... ¡Para! Ya está. ¡Por este! ¡No, hombre! ¡Por este! Vale, aquí... ven aquí, ven aquí, guapo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Yo supongo que le pondré... Le podré pegar fuego a esto, ¿no? En plan... O sea, el tío es de fuego, le pego una patadita y guay, ¿no? A ver, tú no, tú quita. Que venga el otro. Eso es, ven aquí, guapo. ¡Oh, aplanchado! Ya está, ¿no? ¡Ay! ¿Por qué tantos tíos en llama? ¿Qué cojones? ¡Hala! Electrocutaos, cabrones. Corredores de... ¡Calma! ¡Alba, ya está! Vale, a ver, no sé si este fue el primero que me encontré o el segundo, porque yo recuerdo haber visto dos. Vale, yo empecé aquí. Vale, creo que vine por aquí, ¿no? Deja que me sitúe yo mentalmente. Vale, bien. Entonces si vamos por aquí, encontramos el otro. ¡Cójale, me está siguiendo! ¡Ah! ¡Para! Ya está. Por aquí tiene que estar el segundo, que no sé cuántos son. ¿Cuántos son? ¿Son dos? ¿Son tres? Joder, espero que sean dos. Pero seguro que van a ser más de dos. Con mi suerte. ¡Ya está, ¿no? ¡Hala! O no, no, creo que ya lo hice, ¿no? ¡Para! ¡Quita! ¡A la arena! ¡Vale! Vale. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Tengo que matar a gente aquí? Ah, bueno. Eso se me da bien. ¿Por qué nadie viene? Es que aquel tío está parado, ¿no? You two, tend to her wound. Pig.
Take Hope's arm. Prepare a feast. Come on, you lot. Demuestra tu valía. Mutila zombies. Mutila. O sea. Espera. Mutilar. Estamos hablando de cortar. Joder, no tengo ni. Ah, bueno, tengo una katana. Venga, va. Vale, así no voy a mutilar, ¿eh? Así puede que sí. Cuatro de sí. Cuatro de eso. Ya va. Ahí, bracitos, piernas. Eso, todo lo que. Eso es. ¡Guau! Venid. Se me da esto de puta madre. ¿Qué más? Tú, este ya está mutilado. Que le voy a mutilar yo al pobre este. Hombre, alguno que tenga. Eso es. Que joder, si le quito los brazos ya. Qué pena, ¿no? ¿Cómo va a huir de Ethan si no tiene ni brazos ni piernas? De vuelta al pozo. Va, espera, deja que me cambie de arma. Espérate, ¿por dónde? Sí, por aquí después. Vale, sí. Vamos al restaurante y después era a la izquierda, creo. Bueno, esto más o menos te guía, pero sí, era ahí y aquí a la izquierda. Un crack. Está guapo esos efectos de alguien corriendo por ahí, mola. Bueno, aquí tiene que haber un arma, esperemos que sea la ballesta de los cojones. Reja del pozo. Pero bueno, este juego, José, no es de terror. Esto es simplemente un juego de zombies. No es terror. Down I go, apparently. ¿Cómo que abajo? Está cerrado. Ahora sí. Hero inbound. Si no me equivoco, para jugar a este DLC no hay que terminar la historia, ¿vale? Así que si aún no tenéis el juego y tenéis la edición completa con el Season Pass y tal, pues podéis jugar este DLC cuando lleguéis a determinada parte de la historia. Coge el arma especial. Oh my god. Me cago en tu madre. Vamos a quitar esta tubería de mierda. Y este martillo también es una mierda, tú y yo lo sabemos. ¿Por qué te...? Soltar. Ah, no. Desmonta eso. Este también lo voy a desmontar. Y así se me equipa directamente la jodida ballesta. La ballesta es una poderosa arma a distancia que inflige daño a las cabezas de zombies. También puedes destruir cerebros oscuros que hay por House. I guess this is Iris. Bueno, pues una F en el chat por Iris. Por Iris. Ah, aquí está. Madre mía. Espérate. ¿Quimioterapia? ¿Qué cojones? ¿Por qué no está aquí curiosidades? Nos falta curiosidades en el chat. Iris was tense. Le hubiera gustado ver todo esto. Of things that hadn't happened yet. Todo esto es muy raro. ¡Oh! ¿Hora de la ballesta? ¡Ah! ¿En serio? Rollo, ¿me voy a quedar aquí campeando y matando gente? O sea, ¿puedo? ¡Ah! Uy, ¡qué guay! Es así para que entrenes, para que pruebes qué tal el arma y tal. Y como tenemos ballesta, o sea, virotes infinitos, pues perfecto. Uy. Si le doy en el culo. Ah, perfecto. Hasta mejor, ¿eh? Se pone en cámara lenta. A ver, por aquí seguro que queda alguno más, ¿no? Ajá. Y por aquí, mira por ahí. Mira por ahí el champion. Ahí. Que te vemos. Y allí.
Bueno. Ya está, tenemos todo al máximo y... Venga, bajamos. Ah, estamos en... hemos terminado la misión. Ah, estamos en cita en el restaurante. Mola. Bueno, si tienes solo una 360, como mucho puedes jugar al Dead Island 1. No es terror tampoco. Y al Dead Island Riptide. Son los Dead Islands que salieron para la 360. ¡Eh! Te hemos pillado. Pues diría que por esas escaleras. Vamos a probar. Por favor, no te abras, por favor, no te abras. No te... Vale. Esto era lo que yo no quería que ocurriera. Pero bueno, esto se soluciona de esta manera. Sí, a la cabecita y listo. El chiste era usar la ballesta, pero ñe. Escopetazo en la boca, más fácil, y fuera. ¿En serio estamos en la zona de Verónica? No jodas. Ahora tenemos que salir de aquí de nuevo, madre mía. No, ¿qué dices? ¿Qué dices? Fuera. ¡Ay, mierda! Tienes los días contados. Este tío explota, ¿eh? Espera. ¿Por qué no encuentro munición de armas, tío? Me cago en la leche, ¿no? Este tío es gilipollas. Es muy difícil de encontrar munición, ¿eh? Muy difícil. ¿Mi juego de peleas favorito? Pues tampoco es que tenga uno favorito, pero supongo que elegiría Mortal Kombat. Son bastante... visuales. Vale, nos tenemos que largar de aquí. Muy buenas, Ander. Bienvenido, hombre. Este está muerto. Yo cargando el ataque. Está muerto, ¿no? Sí, está muerto. ¡Tú no! ¡Hijo de tu madre! ¡Muérete! Vale, creo que por aquí también había... Te estoy viendo. ¡Vivo! Encima tiene el pelo rojo, así. Es un guarda de seguridad un poco extraño. Parece más un personaje de anime que un guardia de seguridad. Bueno, a ver. Estoy guardando las flechas porque ya sabemos que son importantes y a lo mejor escasean. Todos los zombies que habían aquí antes y no maté, desaparecieron. Creo que voy a hacer esto. A ver si le doy. ¡Bien! Sin yo morir. Que era lo importante. Vale, ya puedo coger mi pico. ¿Qué ruido fue ese? ¡Muere! Perfecto. Soy un buen ninja. ¡Muere! ¡Hostia puta! No muere. Ahí está. Hombre, yo elegiría el nuevo, José. O el último. O sea, si no es el nuevo, el anterior, quiero decir. O el 1 o el 11. ¡Ah! ¡Sí! A ver, calma. Calma que saco ya el arma, tranquilo. Oh.
¡Quieto, parado! Vale. Sigo gastándome la munición, pero bueno, es lo que hay. Con esto es más fácil que... No, no, espera, por aquí no, por aquí no, por aquí no. No, sí, por ahí sí, por ahí sí, por ahí sí. Es más fácil con la escopeta que... Que con la ballesta. ¡Muere, desgraciado! Voy a tener que usar esto. Bueno, ya estamos llegando. ¡Listo! Sí. Ojalá que en la serie de... ¡Wait! ¡Uy, no falles! Pero... ¿Qué? Ojalá que en la serie de Harry Potter esté... La mosca esta. Esté Peeves. Bueno. Es poco probable, ¿no? Es muy poco probable. Teniendo en cuenta que... No me jodas que ahora todo es puto césped. Hijos de fruta. Ok, teniendo en cuenta que creo que sé a quién te refieres. ¡Ay, la mosca, tío! La mosca es peor que un zombie, ¿eh? ¡Dios! ¡Espérate! ¡Fuera! ¡Uy, qué pesada! Mosca. Esta arma. Vale, ahora me puedo meter en esta casa en plan, porque sí. Porque puedo. Bueno, en teoría. Puedo entrar por aquí, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? Si la reventé... ¿Qué hago en la mosca? ¡Vente, granada! Yo creo que le doy, ¿no? A todos. Ah, oh, bueno, no le di a todos. Decepcionante. ¿Destructados? ¡No, coño! A ver, coge, 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 coge. ¿Quién más quiere venir aquí a tocarme los cojones? Ni te moleste, bro. Vale, a ver, yo pensaba que cargándome esa cosa desde fuera, pues podía... Podía entrar porque me la cargué, ¿no? Sí, está muerto, aniquilado. Bueno, pues entramos por aquí. Vale, fuego. Tranquilidad. Tenemos atajo. Vale, mira, aquí tenemos el cerebro asqueroso este. Que no tenemos que ir por aquí, se supone. Pero no sé, ya que estamos aquí. Tenemos... vale. Tajo. Supongo. Otro bidón de gasolina. Otro bidón de gasolina. Y esto conecta... Con, no. Ah, bueno. You beautiful thing. ¡Hostia puta! ¿Qué, qué cojones? ¿Qué cojones? Me cago en la leche. Madre mía. Así es como se debe sentir Isan cuando va...
al Jumbo. O sea, hacer sus orgías. Las orgías de Ethan, todos conocemos cómo son. Bueno, pues aquí parece que no hay más nada. Vamos a subir arriba a ver si hay algo. Joder, estos putos dibujos. Vale. Hay cerebro oscuro, cerebro chungo. Ahí. Listo. Vale. En el baño no hay... ¡Ey, qué feo! El baño es muy feo. Vale, esta es la puerta que hemos abierto. No veo nada a simple vista. ¡Ah, mira! Poder de parálisis. Ah, son balas eléctricas. Interesante. Now, people, form an orderly queue. Me esperaba algo más, pero bueno. Ok, salimos de dudas. Oh, mierda. Listo. Joder. Seguimos. Mierda. Van a venir 500 putos zombies. What the fuck? ¿Pero qué coño le pasa a este? No me jodas. Buah. Esto es un problema. Y que mi personaje esté asfixiado también lo es. Vale, venga, vamos a ver. Ahora están lo suficientemente lejos. En teoría, ¿no? Para poder pulsar el botón. Vale. ¡A ver, pasar! ¡No vengáis! Está prohibido. ¡Pulsa el botón! ¡Pulsa el botón! ¡A ver, pulsar! ¡Cago en su puta madre! ¡Está muerto! ¡Muerto! Vale, ya empiezo a ver la luz al final del túnel. ¡Hala! ¡Por culo! Ya está, todos muertos. Vale. A ver, tengo todas las armas. Le di al botón, ¿no? Sí. Ah, va. Bueno, se puede vender por 5.430, aunque no hay vendedores por aquí. Pero bueno, ya puestos a elegir, esto seguro que es una mierda. Lo desmonto. Que por cierto, ya me podían haber dado la ballesta un poquito mejor, ¿no? No, no verde. Dios mío, verde. Ah, mierda. Vale, tengo que regresar por aquí. Don't you worry, darling. I've got a date with a diner. Constantine always knows. Constantine trusted Iris. No se abre. No doubt why Iris was killed. Tienen que terminar de hablar para que se abra la puta puerta. Little did they know. ¿Pulsar algún botón? Dios, madre mía, qué mierda, tío, que todo sea con botones. Es muy... limitaciones de mapa, tío. Parece que no pueden haber dos mapas abiertos a la vez, porque si no explota el juego. Absurdo.
Muy buenas, Killua. No sé a qué juego te refieres, José, la verdad. Si te refieres al GTA, es lo único que... lo único que entendería. A ver, espérate. Sí, ya creo que por aquí podemos ir. Todos los caminos llevan a Roma. Así que acabaremos llegando a... al restaurante, tarde o temprano. Now witness the power of this fully armed and operational migrinator. A ver. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué no se abre esa puta puerta? Si te doy en la cabeza, te mueres. A ver, me cargué a este y también me cargué a uno de camino. Entiendo que no es el que hay que matar. A lo mejor. Y este es otro. A ver. Por aquí, por aquí. ¡Ah! Míralo aquí. Bueno, hay que cargarse esos tres, supongo. Supongo. El GTA 4 no lo he tocado nunca, José. La verdad, algún día a lo mejor lo juego. Pero no entra en mis prioridades de momento. Cojones, me cargué el... ¿Cuántos más hay que destruir? A ver, es que eso... Yo solo veo dos. O sea, veo dos tentáculos, ¿no? Este, el gran tentáculo, que ya me lo cargué. Es el que... Joder, el que está en el árbol. Y el que me acabo de cargar aquí en la pared, ¿no? Que es este. Este gran tentáculo. No hay más. No hay más. O sea, que haya más por el mapa, no te digo yo que no, pero digo que esos que están ahí, los de la puerta, son esos. A ver, aquí hay uno. No sé, también me voy a cargar. Me he cargado cuatro ya, tío. Hay que cargarse más todavía, pero... ¿Cuántos hay que cargarse para poder entrar en este puto sitio? ¿Si se supone que solo son dos? ¡Uno y dos, hostias! ¿Y me he cargado cuatro ya? Me cago en la leche. Paliza la cabeza de... No me jodas. Espero que no sea un fallo. Que he visto lo he visto. Que esto es para coger este, ya está, no... Sin cabeza.
Vale, esa arma se ve más interesante que... que este cuchillito. Así que esto lo desmonto. Y me voy con esto. Y esto no será un fallo, ¿verdad? Es que esto... es que ya tendría que dejarme entrar. Ya me cargué las dos cabezas que... las dos putas cabezas. Sí, la tuve en su día, José. Es raro. Es raro. Muy buenas, John. Bienvenido. Madre mía. Tengo la linterna, sí, encendida. Gracias por el consejo, John. Te agradece. Ajá. Baba Yaga's diner. En su época tuve la Play 3. Tuve la Xbox 360, tuve las dos. Bollocks. Steady. Reanimate. Hostia, está mamadísimo, ¿eh? Lovely. Espero tener la furia. Your choice. Mustard or bueno, déjamelo por aquí. Vale, tengo furia. Vaya mierda, no la hago. Y vienen zombies. Mierda. Vamos. Muere, cabrón. Mierda, creo que no le he hecho nada, ¿verdad? No le he hecho una puta mierda. No le he hecho una putísima. ¡No, no, 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 no saltes! ¡Hala! Ah, gracias, fuego amigo. Eso le tiene que doler, ¿no? Hostia, que sí le duele. ¡Joder! ¡Apartaos! Vale, yo voy a atacar a distancia. Así, en plan, bueno, pues. Aprovecha. No te pegas tan de la. Y desgraciado. ¿Ves? Si es que tenerlo a él como aliado no renta. Ay, mierda, me equivoqué de botón. Wow. Long Piglet. Hijo de puta. Está mamadísimo, ¿eh? Vale, me quedé sin munición. ¡Uy! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está anestesiado! ¡Está anestesiado! ¡Muere, hijo de puta! ¡La hostia! ¡Chuletas de cerdo! ¡Cojones! Derrota a Long Piglet. No, hombre, mata. A ver, voy a cambiar de arma porque me estoy asfixiando y... ¡ahí está! Oh. I'd make a sausage joke, but I'm all out of applesauce. Madre mía, lo que no me pasa a mí. Bueno, empezamos la misión al otro lado de la puerta. Al otro lado de la puerta. ¿Cogimos todo del suelo? No, esto no. Y esto así. Y ya. Menudo banquete me voy a pegar, mi gente. No. O no.
Oye, es comida, hay que aprovecharla. Gente que pasa hambre. Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar la cabeza de Jong Ho en el restaurante. Bueno, hay muchas cosas por aquí. No. Rubbish. Tampoco está por aquí. Esto me lo llevo. Esto es una. Ajá. What could be under a head-size cloche? Un zombie fitness. ¡Oh! Premio. Hello. Está bien chulo. Ready to go. That would be no. We'll have you back on your body in a thrice. Vale, parece que voy a tener que cargar también con él. We have bound our minds to labor under the dead weight of our cumbersome meat. Today we celebrate hope's shedding of that weight. The arm. Please do start while it's still warm. For Constantine. ¿Me está comiendo esto? Mierda. Por desgracia, José no está doblado al español, solo al francés, al alemán y poco más. Bueno, tenemos que regresar con la cabecita. Oh, mierda. Oh, mierda. ¿Esos son aulladores? No me jodas. ¿En serio? ¿No es suficiente? No, 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 no. Bien. Dos flechas, tío. Son putos aulladores, macho. Vale. No, por ahí no. Por ahí vamos al pozo. Creo. Lo vi, por aquí. ¡No! ¡Tendré fe! ¡No, tires la cabeza! Pero llévate la cabeza contigo, gilipollas. ¡Hala! Ya me explotó un bicho de esto aquí al lado. ¿La cabeza dónde está? Sí. A ver, deja que me sitúe yo un poquito porque me voy a perder. Vale. Por aquí vamos bien. Creo. No es que sea fácil. ¡Tu puta madre! ¡Aléjate, aléjate de mí tú, hijo de puta! Vale, creo que por aquí vamos bien. No es fácil orientarse aquí, hostia. Es muy difícil. Pero, Adai tiene buen sentido de la orientación. Y me cago en la polla. ¡Hala! ¡Va por culo! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Fuera! Cabrones. Siempre están escondidos. Son sigilosos, silenciosos. Cerramos un mapa y abrimos otro. Y por fin entramos en la recta final, entiendo, ¿no? Porque ya ponemos la tercera cabeza y vamos por la puerta gigante. Ya está, todas las cabezas. Este no creo que hable mucho, ¿no? Por eso de que le falta la mandíbula. ¿Estás
He's not a talker, is he? He's not gone. I feel something. Hello. Signs of life. Young-ho. Yoo-hoo. Wow, es el que más se puede mover. Y no sé si preocuparme. Diría que sí, ¿no? ¡Mierda! Kill him. ¡Que lo mate! ¡Pero si me ha costado encontrarlo! ¡Tanto rollo para esto! No me parece bien, ¿eh? No, no, hostia, lo he aniquilado, ¿eh? No está bien, esto no es justo. ¿Sabes todo lo que me ha llevado? Encontrar al desgraciado este. ¡Muerta! ¡Ah, está muerto! Subimos de nivel ahí, bien. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Fuera! Todo el mundo. ¡Tú también! ¡Ya está! Screw that. What about the fucking door? We were able to retrieve Young Ho's code. Approach the door. A ver si es verdad. Time's glory is to command contending kings, to unmask falsehood. Empieza bien el vídeo. Truth to light. Pero técnicamente hemos terminado la misión. ¿Estamos en otra o...? No, seguimos al otro lado de la puerta, creo. Es la misión en la que estábamos, ¿no? ¿O no? Sí, al otro lado de la puerta. Once this enters your bloodstream, there is no turning back. Are you ready? I am. May Constantine guide my soul. Joshua, begin the infusion. Don't struggle. Hope. It'll all be over soon. Oh, no. Hope. And you let them do it to you. Investiga la sala de transfusiones. Turned partway through being killed anyway, and then killed anyway? This was what? A pint of poison? Why so much? Hundreds? Like a fucking production line. Another security impediment? Why, Mum? Why? A ver, nos tiene que quedar una cosita por encontrar. ¿El perro? Constantine's a dog. So it was all your work. Bad boy. Bad. Bad boy. Vale, una cosita. Un 5% aquí está. ¿No? ¿No es esto? Pero no hay más cosas. Bueno, que yo haya visto. Algo tiene que quedar, obviamente. No. Mierda. ¿El qué cojones queda, tío? El puto 5%. Tiene que ser algo estúpido, inútil e innecesario porque solo es un 5%. Joder. El DLC no pone de su parte, gente. Es lo que hay. Yo no lo veo. Hostia puta.
aquí. La cámara, ¿no? ¿Qué coño no he visto? Todo lo que se maneja. Nada. Esto. Brink? Hombre, en serio. Así es lo mismo que vimos aquí, hostia. Pharmaceutical. Please, someone. There must be a silver fucking lining. Over here. Oh, hello. Me está hablando el perro. Someone there. I am Constantine. ¿Pero qué coño es una IA? Hold on. I've got a list of questions. I am an artificial intelligence. Unexpected answer to question one. I brought you. No me equivoqué. Lovely. And question three? Two were sent to a very specific time and place. And there they found you. Hold the fuck on. Eso es solo del principio del juego. Literal, del principio del juego. Oh, God. How the fuck did this happen? It's not meant to be like this. Bueno, un pequeño flashback para el que no se acuerde de cómo comenzó el juego. She choked me. It was necessary to connect to your mind. A chat over a cup of tea never sprang to mind? Okay, moving on. Question 5. Why kill all these people? Only their bodies die. Their minds are with me in the Ark to preserve humanity. Joder. I will let them tell you. Hello? We've been watching. You make this look easy. Madre mía, vaya gilipollas. I need his help, by the way. Oh, that's question 10. I'm here, in the Ark with the others. We will rebuild the human race. Once. Me imagino que este es el sueño húmedo de Elon Musk. But now, hecho en DLC. The Ark is being attacked. They'll suck our souls dry. Please. We need your help. The pattern is clear. You have the highest chance of success. Wait, I have a load more questions. Bollocks. Well, color me embarrassed. The cult actually delivered. El Arca de la Ascensión. Bueno, supongo que es la... no sé por qué sí, ¿no? Sí, oh, vale. Here we go. Bueno, si vamos así, pues planchado. Sencillito. ¡Hala! ¿Esto se rompe? ¿Un arma? No estamos para coger armas ahora. Esto no se rompe, ¿vale? Aunque parezca que sí. Dios, la 13-14 ahí, mi hermano. Furia lista. Ya me acordé cómo se hace. A spamear patadas. Hey.
¡Quita, coño! ¡Toma! A ver, yo me imagino que esto es todo recto y ya, ¿no? Que, por cierto, madre mía, bien de mierda hay aquí. ¡Oh, no! ¡Oye, qué estaba con esto! My kingdom for 5 minutes, peace and quiet. Quédate cerca del emisor de furia para recargar tu furia. ¡Oh, Sugoi! Bueno, pues tenemos que activar esto, ¿no? Para poder romper... esto de aquí. Tenemos que cargarnos como mínimo un cerebrito. ¡Oh! A ver cuánto le quito si le doy en la cabeza. Mierda, no le di en la cabeza. Recargamos furia y seguimos. Despliega el arca. Revienta el cerebro oscuro que estrangula el arca. Seguro que solo es uno porque... ¡wow! A ver, ¿dónde coño está el...? ¿Se supone que desde aquí lo veo? No, no, no. ¿O sí? No, mierda. Ah, míralo, está ahí. Finally. Simple task for a with ah, no puedo darle. No, coño. Vale, creo que voy a ir en modo samurai. Ya está. Ah, está. Modo samurai. Bueno, un samurái con bombas. No, yo creo que ya a estas alturas tampoco es que me preocupe conseguir muchas armas. Mierda, tengo que destruir. Continúa. Vale, tengo que cargarme. A ver. El cerebro está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí derriba. Mierda. Vale, perdón por joderos la fiesta. Dios, madre mía. Escucha esto. No quiero esto. Ah, mira, esto es por si... cojones, que lo tires. Que le estoy dando la X, pero no lo suelta. Rompías esto eléctrico, había agua, que no era algo que supiéramos. Pero... sí, había que hacer eso. Te los cargabas easy. No veo eso que está por ahí. Pero entiendo que a lo mejor lanzando agua y... no, pero es que tiene que ser con la ballesta. De todas formas, a ver, me voy a subir aquí. A ver, desde aquí veo. Desde aquí veo. Ahora sí. Este tío es muy grande, ¿eh? ¿Se electrocuta? No, pero ¿cómo no se va a electrocutar si está insolinado? Hay un zombie cerca y por eso no puedo activar un botón. Vale, tiene sentido. Me equivoqué. Tiene lógica. Tiene una lógica aplastante.
Ya está. Listo, seguimos. Vamos a seguir probando la lanza esta, a ver qué tal. Wow. Vale, tenemos que ir por aquí, como antes, y ¡lanzamiento! ¡Uy, qué puta mierda! Me esperaba algo mejor, ya que es una puta lanza, ¿sabes? Y más eléctrica. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, izquierda, izquierda. De... ¡Joder! Está por el otro lado. Y no hay forma de reventarlo desde aquí, creo. Mierda. Creo que tenemos que bajar. ¡Muérete! ¡Muere! Vale, nos ponemos furiosos. Venga. Menos mal que mis granadas no me hacen daño, porque si no hubiera muerto ya como 50 veces. Un puto... ¡Oh! Psicópata. Recarga, 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 hijo de puta. Ya. Hostia, tío, está muy fuerte, ¿eh? No hago nada. Ajá, muere, 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 muere. Joder, sobrevivió el hijo de puta. Cojones. Ah, vale, ya está, ya. Ya le quitamos la tontería rapidito. Vale, Vale, ya está. Recargamos furia de nuevo. Ahí está. Y vamos por aquí a ver si consigo cargarme desde aquí. ¡A su madre! ¡No jodas! ¡Mierda! Vale. ¡Relájate, niño! ¡Ya un poquito! Ya. ¡Electrocútate, cabrón! ¡Listo! Bueno, ya que estoy, me lo cargo. ¡Uy! Porque se va a morir, ¿no? Vale, ya. Joder. Vale, bien. No podemos crear atajos. O sí. Ah, sí que podemos. Pero ahora iba a cargar la furia. Por si acaso. Nunca está de más. Carga. Ahí está. Y ahora sí que vamos por aquí. A ver. Por aquí. Listo. Desciende a la cámara del arca. ¿Cómo desciendo? La me dejó caer. Definitivamente así no es. Lo cual me parece un poco surrealista. O sea, que te mueras. Teniendo en cuenta que no es tanta altura. No lo es. Pero bueno, ¿hay alguna forma de bajar sin que me mate? Yo no es tanta la altura, hostia. Es poquito. Es muy poquito. ¡Vaya!
¡Vaya puta mierda de juego, loco! Nadie se muere cayendo a esa distancia, vamos. Pero es que ni una quince te hace, cabrón. Nada. Nada. Es una puta mierda de altura, por el amor de Dios. Cojones. No me dejan... Qué sé, me voy a dejar caer por aquí. A lo mejor hay una puta puerta ahora abierta. No. No. No veo. No. No. Si me dejo caer en modo furia, me imagino que también me moriré, ¿no? Eso no... no influye. Muy buenas curiosidades, bienvenidos. Sí, se murió del asco. Eso es posible. Porque vaya puta mierda. Luego es que no me puedo tomar esto en serio. Es que no me lo puedo tomar en serio, de verdad. A ver, por aquí no veo ningún camino, macho. Es que no veo ningún camino. Todo es circular, no hay nada hacia abajo. Lo único hacia abajo es el boquete ese, y el boquete ese no... No... Claro, es obvio que es así. Era muy obvio, por supuesto. Dejarse caer de 2 metritos, eso no es obvio. No tiene sentido ninguno. Revienta los cerebros. Ok. Ahora está protegido, ¿no? Ahora, a ver, si sale en rojo, supongo que le puedo disparar. Si no, no. Ahora. Ahora mata. Ahora sí. Ahora vienen zombies. Algo que sí es muy lógico. Tiene mucho sentido. Esto sí tiene sentido, ¿no? Cargarse un cerebro y que de repente vengan 500 zombies. Que casualmente estaban aquí, pero no estaban haciendo nada. Simplemente estaban aquí. Y aunque hubieras pasado por aquí, ellos no hubieran hecho nada. Simplemente, pues... Hasta que el cerebro les diga algo, pues ahí es cuando ellos hacen algo. ¡Joder de puta! Este tío está muy fuerte, ¿eh? ¡Sácala! ¿Qué cojones? ¡Sácala! Escopeta, desgraciado. ¡Tú no! ¡Quita! ¡Electrocútale! Vamos a darle más electricidad, que veo que le gusta, hombre. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Oh, amigo! Pero para ellos, claro, no para mí. ¡Joder! Este está vivo, ¿eh? Joder, está vivo. Pero por poco tiempo, ¿eh? Porque con este tío dando hostia ahí en el suelo, vamos, no van a durar mucho. ¡Bomba va! ¡Hijo de puta! ¡Sigue vivo! Ahí está. Anda, mira, una ballesta nueva. Step it up, JJ. A lo mejor es... mejor que la mía. Bueno, como mínimo tiene un color distinto. ¿Qué tiro? Yo qué sé. Sí, pues sí, es mejor. Mejor. Desmonto esto, yo qué sé. Cojo esta. No la usa mochila. La cambiamos. Y listo. Esta es 401. Esto es 373. A ver, ¿dónde está el otro cerebro? Cerebro, cerebro. Cerebro, cerebro, cerebro. Digo yo que hay más ahí, ¿no? Revienta los cerebros. Sí. Ah, vale, ahí. Ya lo veo. Aquí.
¡Listo! Joder, porque tienen una estrella. ¡Eh! ¡Si no le sona! ¡No me jodas! ¡Me escupe! ¡Ah, escupe fuego! ¡Ah, de puta madre! Como si no tuviera suficientes problemas. ¿Qué coño? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Hala, fuera! ¡Espera, espera, espera! ¡Tu cabeza, tu cabeza! ¡Hijo de puta! ¡Espera que le reviento la cabeza! Vale. Calma, 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 calma. ¡Uy! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Cuida! ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Levántate, Jacob! ¡Joder! ¡Relájate, hombre! ¿Me cogió? ¡Me cago en su puta madre! Que no tengo nada que pueda lanzar en plan... ¡Ey! ¡Wait! Mochila... Quitamos esto que no tiene... No tiene balas y yo qué sé, le lanzo clavos, así que aquí en plan tranqui. ¡Muérete! ¡Está atrapado! ¡Hostia, de puta madre! No, yo no me muevo de aquí, que a lo mejor lo destrabo. No me escupas juego, no me escupas juego. Espera, cago en su puta madre. Que se va a desbuguear, que se está desbugueando. Desbugueo. Y aquí feliz, aprovechando el bug. Ahora, ya está. Ahora son estos gordos de mierda. Estos gordos explosivos. Tengo miedo de acercarme. Es que son muy fuertes. No les hago nada. Es que si me acerco más en pupa. Y solo me queda una poción. Ah, no, mira, tenemos aquí otra. Son botiquines, ¿vale? Ya lo sé, no son pociones. ¡Vamos! Si no arriesga, no gana. Pues ya podría haber fuego amigo y hacerse daño ellos mismos. Oh, pero ¿por qué tienen tanta vida? Se están escapando, vamos, porque no tengo el modo furia, que si no, cago en 10. Dios, le estoy dando duro en la cabeza, ¿eh? Hijo de puta, saco el otro. Vale, estoy aquí contra las cuerdas. Pero vamos bien, vamos bien, gente. Vamos bien. Vamos bien. Esto lo puedo coger, ¿no? Sí, esto y esto. Mira, una barrita. Bien, me curo. De puta madre. A ver, tú no. Tú no. Tú no. El otro. El otro sí. Este ya está muerto. Perfecto. Vamos a electrocutarlo para que pierda un poquito de vida. Por... Ahí está. Eso es. Ahí lo tenemos. Ya está. Uno para uno no pueden con nosotros, cabrones. Oh, joder, pero no falles, hombre. En el culo. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Ahí está. Qué guapo. La putada es que a lo mejor queda otra oleada zombie, tío. Y si esta ya me costó, vamos, no me imagino la siguiente.
Muy buenas, Nacho, bienvenido. Planchado, perfecto. Pues la verdad es que no lo sé, Nacho. La verdad es que no tengo ni idea. Como no lo he intentado. Pero bueno, que siempre puedes cargar un punto de control o algo anterior, a lo mejor, ¿no? Pues muy pronto. Creo que lo disparo muy pronto. Por favor, que no haya mierda. ¡Muere! ¡Dios, qué guapo! Pero tampoco es tan largo, no te preocupes, Nacho, que se pasa rapidito. Así subes un poquito de nivel. Ahí está. ¿Quién más? Joder, cómo mola matarlos así. Está guapísimo. I'll just fill me bags first, old lad. Vale, creo que aquí termina. The ark is saved. Zombies pirómanos. Y evolucionó el zombie. I see myself back. We have a gift for you. Ah, sí. Approach. Approach. An award, sir. I guess I have to save anything, right? Not yet. But in all possible futures, at the crucial moment, you are always there. All futures. You. Socks are tingling. This is safe, right? No life can be safe. Approach. Approach. Pues estamos en teoría en el final, Paulo. Esa es la novedad. Joder. Thank you. Sí, definitivamente estamos regresando a casa. Así que creo que hemos completado el DLC. Home sweet home. Get out of my head. Interesante. Muy interesante. To yourself, Jay. Anda, mira. Hostia, nos dan un pedazo de ballesta tremendo. Esta es la ballesta que pensaba que nos iban a dar por primera vez cuando desbloqueamos la ballesta. Ha sobrevivido en tu viaje por House, pero sus secretos están muy arraigados. Aún quedan cosas por ver y hacer. Busca razones para volver a esa cosa. Bueno, pues parece que hemos completado el primer DLC de Dead Island 2. Se supone que va a haber más. No sé cuántos más, eso sí. No sé qué os ha parecido. Si os ha gustado, era lo que esperabais. O, por el contrario, pues os ha dejado un poquito con ganas de más o esperabais que fuera un poquito mejor.
Yo la verdad esperaba que fuera mejor. Esperaba que iba a ser un DLC un poquito más interesante, pero vamos, que por internet, antes de empezar el directo, vi que no era la gran cosa. Así que bajé mis expectativas y bueno, pues básicamente me encontré con lo que me imaginaba. Un DLC... Nada importante, entre comillas. Como en Shingeki. Ahora sí verás de veritas el final. Pues habrá que esperar a ver si con el próximo final... O sea, con el próximo DLC sí que es el final del juego. Bueno, si os ha gustado, si os ha parecido interesante, por lo menos los que estáis en YouTube viendo el directo, no os olvidéis de darle al like, de suscribiros, que por aquí os dejaré el botoncito, y también os dejaré un vídeo bastante interesante, ¿vale? Los que estáis en Twitch no podéis hacer eso, pero bueno, si queréis pasaros por YouTube, por si queréis seguirme por ahí, pues ya sabéis. A los que estáis en YouTube, si queréis también seguirme por Twitch, en la descripción tendréis ahí el link. Pues nada, campeones, nos vemos durante las semanas que se vienen juegos interesantes, seguramente. Adiós.